Grenita Leighton, superintendente interina de HISD, sorprendió a los siguientes estudiantes senior, Stacy Gonsolin. I'm here today to present you with a $5,000 scholarship. Roberto Blas. Tracy, you are going to receive a $5,000 scholarship. Karen Peretrice Gibson. Miss Lopez, Gianna. Come on up. Gina Lopez. With $5,000 help? Oh, would it? What? Look here, Catherine. Catherine Miranda. I am here to present you with a $5,000 scholarship to help with your college expenses. Come on up. Y Cameron Nellum, con un cheque de $5,000 de beca para cada uno de ellos. Esto era parte del programa de becas de la superintendente y la mesa directiva de educación. Otros 4 estudiantes senior recibirán la sorpresa de esta beca de $5,000 y un estudiante senior de cada preparatoria restante recibirá una beca de $2,000. La mesa directiva de educación del Distrito Escolar Independiente de Houston votó 7-0 en contra de cerrar la Academia Preparatoria AHEAD, una escuela especial diseñada para ayudar a los estudiantes de secundarias con edad superior a la normal a alcanzar su nivel de grado adecuado. La escuela sirve actualmente a 151 estudiantes. Varios estudiantes de Houston ISD seleccionaron vestidos y trajes para el prom durante la realización del proyecto Prom en Milby. Y más adelante en la semana, en la preparatoria Madison, los estudiantes desfilaron por una pasarela luciendo sus vestidos y trajes donados por la comunidad y los padres. Más de 250 estudiantes de preparatoria presentaron proyectos de tecnología que crearon durante el ciclo escolar para la tercera conferencia estudiantil anual Together with Tech de HISD. Thank you so much for what you do for others. HISD reconoció la labor de los voluntarios más destacados del distrito en la ceremonia anual de entrega de premios a los voluntarios de las escuelas públicas celebrada en las instalaciones del Estadio Del Mar. You are HISD's Teacher of the Month for the entire district. Esta semana, la directora del programa deportivo de la secundaria Revere, Selena Robinson, fue reconocida como maestra del mes de abril en HISD. Como premio, conducirá un nuevo Toyota Avalon 2019, cortesía de Sterling McCall Toyota. Today, Alpha Phi Alpha will make... La región sudoeste de la fraternidad Alpha Phi Alpha anunció su alianza y apoyo al programa Ascending to Men en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la preparatoria Wheatley. Los estudiantes que participan en este programa oyeron las inspiradoras palabras de miembros de la fraternidad y también de la congresista Sheila Jackson Lee. Síganos en las redes sociales y manténgase al día con todo lo que sucede en HISD. Así concluye nuestro enlace semanal de HISD.